¿Para qué? Levantar unas morras en la escuela. Pero hijo, apenas tienes 11 años, ¿cómo que va a levantar unas playitas de la escuela? No importa, yo te llevo, mamá. Yo te hago el paro. Ok, mamá. Arre, caliéntalo. Lástala a la verga. Venga. Sí, acelera a la verga. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya que terminamos de jale, vámonos para las morras. ¿Cómo que compa Rigo? Casi nada. Hijo de tigre pintito. Quiere arrancarse a ver unas plebitas que tiene en la cola de Southgate. ¿Cuál carro la otra está, compadre? ¿Quién es el perrón, el viejo? Mira, pillé mi pa. Mira, ¿qué andas haciendo, pa? Cuatro. Haciendo tu bestia. Andas construyendo una casa para guardar cháchara. Para las herramientas, pa. Para las herramientas, Trapeadores, escoba, abanico, pala, wingo. ¿Sí lo va a esperar la muchacha o qué? ¿Qué le dijo? ¿A qué hora dijo de recoger a la una? Digo que a las tres. A las tres en el restaurante. ¿Y van a comer a nieve o qué? ¿O marisco? ¿Sushi? ¿Sushi? Espérenme, agarre, papá. ¿Y prendió el carro y todo, compadre? Calentó hoy. Y Piori saca su pan. Desgraciado. Qué cuchinero hice yo en mi infancia. En la adolescencia, hijo, traía un viajero yo. Era una amenaza en la escuela, en la secundaria. En Arizona, en fin, en Nueva York, brincaba la frontera, me iba para Tijuana para medicarle. Hice lo que quise, pero estoy tranquilito ahora. Y el vato está bien feo, ¿eh? No. Por eso estoy hablando sarcásticamente, porque está guapo, pues. ¿Era? No tiene pestaña el vato, ¿no? Casi no tiene. Casi no tiene el viejo. La nariz la tiene bien fea, ¿eh? ¿Era? Todo el viajero va a decir, oh, Sebastián, oh my God, Sebastián Hernández.